Palabra de Dios. Y fueron algunos de los nuestros. Perdón. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los doce reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Todos en el 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Venimos en oración. Padre, Dios que estás en los cielos, venimos delante de usted, Señor, pidiéndole perdón por nuestras faltas, poniéndonos a cuenta, Señor, delante de usted, para que pueda usted hablarnos esta noche a través de su palabra. Queremos, Señor, traer un corazón no prejuicioso a su palabra, sino, Señor, receptor, para poder poner por obra todo lo que usted tiene para con cada uno de nosotros. Ponemos la vida de nuestro pastor para que él solamente sea un instrumento, Señor, en sus manos. Espíritu Santo, utilice sus labios, que no sea lo que él quiere decir, sino lo que usted tiene, Señor, para su iglesia, edificándola. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Pastor. Gracias, hermano. Podemos tomar asiento. No seas insensato ni tardo de corazón con el Señor. Así hemos titulado la meditación de esta hermosa noche. Y queremos, hermanos, que aprendas que la palabra de Dios se cree y se recibe por fe. La palabra de Dios se cree y se recibe con fe, teniendo como desafío el confiar en el Señor en todo momento. O sea, tenemos que confiar en Dios en todo momento. Cuando todo va mal, cuando todo va bien, cuando tengo trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando estoy con salud, cuando estoy con enfermedad, debo de aprender a confiar en Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el contexto, recuerde que Jesús pasó por la crucifixión. Las mujeres le vieron a él morir, expirar, decir sus últimas palabras que fueron: consumado es, tetelestaya. No hay mayor sacrificio que el Señor Jesús hizo para perdón y salvación de nuestras almas. Amén. Pero ellos, los discípulos, se entristecieron por todo lo que el Señor permitió que le hicieran. Ahora, emocionalmente ellos estaban mal, estaban tristes. Llegan el día, el primer día de la semana, que sería domingo. Llegan con especias aromáticas María Magdalena, una otra María, a querer pues continuar con el embalsamamiento del cuerpo con especias aromáticas y ponerle al cuerpo de Jesús. Pareciera ser que ellas vieron cuando José de Arimateo y Nicodemo bajaron de la cruz el cuerpo del Señor y lo embalsamaron con esas especies, pero no estando convencidas, fueron otra vez, iban pensando vieron el sepulcro, ya hemos dicho qué forma tenía
el sepulcro, cómo estaba ubicada, cuántas cámaras tenía, esa piedra que rodaba como de molino. Y entonces, pues emocionalmente todos los discípulos estaban mal. Ahora vemos que al final esa tristeza se convirtió en gozo. Amén. Y igual, hermanos, nosotros como cristianos, hay ciertas situaciones que son temporales, no son eternas. Son temporales, e igual en nuestra vida espiritual. Pero quería, como este es estudio bíblico, como le decía, quería que aprendiéramos algunas cosas importantes. En el primer día de la semana, el Señor Jesús se le aparece a varios personajes, y eso es lo que primero queremos aprender en esta hermosa noche. Mire, hay cuatro apariciones que el Señor hace el día domingo. El primero de ellos, hermanos, es a María Magdalena y a la otra María. Esto lo describe en Mateo capítulo 28, versículo del 8 al 9. Por cuestión de tiempo, o el próximo miércoles lo repasamos, pero a las dos primeras personas que se le aparece, ¿cómo se llama?, el Señor Jesús, fue a María Magdalena y a la otra María. Luego también, usted ya ha escuchado que llevan el mensaje de que ha resucitado, sale corriendo Pedro y Juan el amado, llega primero Juan, el apóstol Juan, al sepulcro, pero no entra, sino que quien ingresa es el apóstol Pedro. Entonces a él, hermanos, se le aparece, según lo que dice acá la palabra en el versículo 34, que decían, hablando de las mujeres, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recuerde que estos dos discípulos de Emaús ese mismo día recibieron el mensaje de las mujeres. Entonces se le apareció en el orden a María Magdalena, a la otra María, a Pedro, luego también a los discípulos, a estos dos que venían, que iban para Emaús, que por cierto aparece el nombre en el versículo 18 de uno de ellos, que es Cleofas, y algunos, no es seguro, es una teoría, es una simple y llana teoría, no es una doctrina, consideran que el que iba también con él era el doctor Lucas, pero eso no está garantizado. Ahora, luego, y esta es la tercera, ¿cómo se llama?, aparición, lo que hemos estado estudiando, que el Señor se les aparece ahí en la casa a estos dos discípulos, y por último, a 10 de ellos, pero que en ese momento no estaba Tomás. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan 20, del 19 al 24, Lucas 24, del 36 al 43, y Marcos del 16, capítulo 16, versículo 14. Ahora, ese, como les decía, es el primer día de Jesucristo resucitado. Se le aparece a cuatro tipos de personas. Uno, a las mujeres, a María Magdalena, la otra María. Dos, se le apareció a Pedro. Tres, a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Y cuatro, a 10 discípulos en Jerusalén. Ahora, hermanos, después de eso, el Señor Jesús se siguió apareciendo, y esto, ¿cómo se llama?, sus apariciones constituyen la más contundente prueba de que resucitó realmente de entre los muertos. Él menciona, la Biblia menciona por lo menos seis apariciones durante más de 40 días que el Señor siguió apareciéndose a los discípulos. Por ejemplo, se le apareció a los 11 en Jerusalén una semana después de su resurrección. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. No lo busque, sino que solamente le estoy dando un detalle como una introducción para el próximo miércoles. También, hermanos, se les aparece nuevamente a los 11 en Galilea, ya no allá en Jerusalén. Esto fue cuando les encomienda la gran comisión. Luego también se les aparece a más de 500 creyentes. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Luego también, usted sabe de que Jesús, por ejemplo, tiene, o la Biblia menciona, que los nombres de dos medios hermanos. Uno de ellos es, ¿cómo se llamaba él? Jacobo o Santiago. Y el segundo, Judas. Así es que incluso ellos participan en la escritura de dos epístolas.
Pues en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 aparece, después lo vamos a ver, que se le aparece a Jacobo, no al de los apóstoles, sino a Jacobo, su medio hermano. Luego también aparece a 7 discípulos junto al mar de Tiberias. Esto lo encontramos en el Evangelio también según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Y luego a los últimos que dice que se habían reunido en el día de cuando él fue ascendido. Esto es allá en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Esto más o menos pues quería yo tener que usted aprendiera acerca de primero a las cuatro grupos de personas que se aparece Jesús el primer día de la semana, y luego después de 40 días Él sigue apareciéndose a sus discípulos después de que ha resucitado de entre los muertos. Hablábamos, hermanos, que en el capítulo 24, cuando las mujeres van y los ángeles les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dice: no está aquí, pues ha resucitado. Compartíamos, hermanos, que esa es la mejor noticia en la vida del hombre. ¿Por qué, hermanos? Hemos dicho que una mejor noticia, usted no es que usted sea, que usted va, le han aprobado su crédito para la casa, que usted le aprobaron su crédito para el vehículo, que usted le mandaron esa ya su tarjeta de residencia, que le aprobaron el caso, que lo exoneraron de cargos. La mejor noticia que una persona puede llegar a su vida es decirle que Cristo le ama y que Él pagó un precio por todos sus pecados y que tiene la oportunidad de poder entrar a la vida eterna, no por ser bueno, no por ser malo, no por pertenecer a una religión, sino porque cree en el sacrificio de Jesucristo y que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Así que, hermanos, esa es la mejor noticia para nosotros. Déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser eternos en esta tierra. Amén. Pastor, ¿y por qué dice eso? Ah, hermano, porque se nos está yendo la juventud. Amén. Cada día que pasa estamos envejeciendo. Cada día que pasa huelemos más a ciprés. Amén. Sí, estamos envejeciendo. Entonces, hemos dicho cantidad de veces, hermano, que Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, ese mensaje de que Jesús ha resucitado, usted ha leído los evangelios, cómo esos soldados que pusieron a cuidar la tumba de Jesús, y cuando hubo un gran temblor y aparecieron esos ángeles, los soldados tuvieron miedo, hermanos, y se fueron donde los principales, le dijeron: mire, la piedra se movió. Y le dijeron: miren, les vamos a pagar y digan que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, pero ¿sabe qué maravilloso, hermanos? Que Dios siempre se encarga de hacer prevalecer la verdad en sus propósitos. Dios siempre sabe hacer prevalecer la verdad y la justicia en un hijo de Dios. Hay cosas que usted no tiene que preocuparse, lo que digan o lo que opinan, hermanos. Dios conoce la verdad, Dios conoce su corazón. Entonces Dios siempre se encarga de hacer prevalecer. Dios siempre usa personas, mártires, creyentes que estén dispuestos a sostener, a proclamar, a anunciar. En lugar de que las piedras hablen, en lugar de que los cielos sean abiertos, está la voz de la iglesia de Cristo, que por más de 2000 años sigue diciendo que Jesús ha resucitado, que Jesús va a venir por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser transformados. Amén. Ese cuerpo suyo y mío, lleno de defectos e inconformidades, allá vamos a tener un cuerpo espiritual. Allá, hermano, bendito sea el Señor, no nos vamos a casar. Es aquí el infierno del matrimonio. No, hermano, el matrimonio sea honroso, no me malinterprete, sino que simplemente allá vamos a ser seres asexuales, así como los ángeles. Ahí en el cielo no vamos a comer. Ahí en el cielo, hermanos, el cuerpo que tenemos es corruptible. Ya le he dicho que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Amén.
Todos tenemos ciertos sentimientos con la suegra que por eso no nos logra el Señor perdonar del todo. Todos somos pecadores, hermano. Entonces, cuando venga Cristo, decía Pablo en 1 Corintios 15, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Tiene que haber una transformación, una metamorfosis, un cambio de naturaleza. Recuerde que el ser humano, o al menos la iglesia del Señor, o todo creyente, mis amados, tiene dos nacimientos. ¿Se acuerda cuando Nicodemo llegó de noche y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: ¿Cómo tú, siendo maestro de la ley, no sabes, no conoces de mí? Y le dijo: Te es necesario nacer de nuevo. Y empezó a tener esos conflictos, como usted, como yo, como los discípulos, cuando las cosas no se dan como usted quiere. A mí me pasa, hermano, cuando hay ciertas situaciones donde no me da la mente a mí. Mire, ¿cuántos andan caminando derechos aquí? Y ya que Dios de vez en cuando nos aprieta, hermano. Y hay sinvergüenzas que andan caminando todos pandos y Dios cómo los bendice. Ve que está la par suya, por favor. Mire, me habla un hermano y me dice: Pastor, mi tío ha chocado, mire, ya lo han agarrado 5 veces tomando, mire, lo metieron preso y posiblemente lo deporten. Y uno dice, ¿verdad? El santo cachón, dice uno, bueno, por lo menos yo no ando tomando, ya no ando fumando, no ando bailando, no ando en las discotecas. No, hombre, pues yo aquí estoy, aunque sea en la sombra, ¿verdad? Escondiéndome de Trump, pero mire, yo aquí estoy perseverando. Y me habla después y me dice: Pastor, el tío que lo agarraron con 5 DUI, o sea, lo agarraron bebiendo en el vehículo, lo agarraron tomado, sabe que halló gracia delante del juez y salió con permiso de trabajo. Me dan ganas de decirle un parcito a mi hermano que chocar. No, eso es broma. O sea, cosas que a usted no le da la mente, ¿verdad? No nos da la mente cuando las cosas no están funcionando como usted quiere. Sí, que usted está poniendo su mejor parte y las cosas le salen mal. Así estaban los discípulos, las mujeres, todos los discípulos estaban tristes. Y vea, por eso dije en los dos estudios anteriores, hermanos, algunos el mensaje de resurrección no les impacta sus vidas. Vea, llegan estas mujeres emocionadas, diga emocionadas. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres han pasado por estar emocionadas de estoy embarazada? Mire, solo 3, y las otras, ay, otra vez me ha parido otro bicho. Hermano, llegaron emocionadas, o sea, como cuando usted le dice, pues mira, va a venir de visita la suegra, ¿no se emociona uno? Ah, sinceramente, nada de hipocresía. Llegaron emocionadas, miren, se nos aparecieron 2 ángeles, la piedra estaba movida, y en el Evangelio de San Mateo, las mujeres cuando vieron a Jesús, hermano, les dice: ¡Salve! Salve, pasa a ustedes. Llegan y se postran María Magdalena y la otra María y le dicen: No me toquen. Permitió adoración, pero no permitió que lo tocaran. Esas mujeres llegaron emocionadas contando que habían tenido esa experiencia de ver a Cristo resucitado. Y los otros discípulos: Ajá, pero tenemos que ir a hacer un mandado. Tenemos que ir a Emaús. No les impactó el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas siguen escuchando esa invitación de que Jesús les ama, de que Jesús quiere darles una vida diferente, que Jesús quiere romper cadenas, que Jesús quiere construir nuevamente la familia, que Jesús quiere bendecirte? Y ese mensaje no nos impacta, no nos impacta, hermano. Gracias a Dios, a nosotros sí. Ahora, por eso, hermanos, permite que el mensaje de la resurrección impacte tu vida, porque otros, lastimosamente, sus vidas siguen comunes y normales. Nadie que tiene un encuentro personal con Jesús, su vida vuelve a ser igual. El crecimiento te lo va a dar Dios. Nadie, hermano. Su conversión tiene un propósito. Media vez usted conoce de Jesús, donde quiera que usted va a llevar bendición. Porque Dios tiene sus planes y propósitos. Ahora mire, pero en algunos, hermanos, no, sus deseos, algunos están enfocados en muchos deseos terrenales y no espirituales. Ejemplo, pastor, mire, a nosotros nos pasa con una comunidad que estamos acá,
donde hay una comunidad inmigrante, donde muchas veces tenemos las familias divididas, donde tenemos personas que para estar en este país se han endeudado increíblemente. Y cuando usted le dice que busque de Dios, ¿sabe qué le dice? No, hombre, yo he venido a este país a trabajar y salir de esa deuda, porque tengo hipotecada a la suegra, a la mujer, a la casa y a los niños. Bueno, pues el marido no me agarró nada y lo dejé en la casa otra vez porque nadie lo quiso. Entonces, y yo he venido a trabajar, dicen algunos. Ajá, pero en el camino no venías diciendo eso. En el camino venías diciendo, Señor, haz posible que yo pase esa frontera, que yo sea invisible. Dame gracias, Señor, que esos coyotes no me coman. Que las culebras, cuando que solo suenen los cascabeles, pero que no me huelan. Ah, y usted sabía que no se había lavado los pies varios días. Pero bueno, mire, el punto es este. Hermanos, algunos no permiten que el mensaje de resurrección impacte sus vidas. Siguen sí, llevando una vida común, normal o de mal en peor. No, si Dios te está presentando la oportunidad, mire qué bonito el lema de nuestra iglesia es: de la mano con Jesús. Camine con Jesús. Camine con Jesús. Pero estos discípulos, hermanos, lastimosamente aprendimos el miércoles pasado que ese mensaje no impactó. Estoy hablando de Cleofas y el otro discípulo. No se quedaron. Ya vamos a ver cuando Jesús se les aparece. Mire, es totalmente diferente. Diferente a la pasividad que tomaron en este momento cuando iban camino a Emaús. Dijimos, hermanos, también lástima por aquellos que tienen sus ojos velados, que teniendo ojos no ven. ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho, hermano, que siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Pero el que tiene ojos espirituales no se siente millonario, pero se siente afortunado. Siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Pero el que permite meterse en este mundo de afán, en este mundo de querer un montón de cosas, mire, termina envidiando. Yo si algo le digo a cualquiera, me cuesta cuando, especialmente en aquellas personas que han permitido que su autoestima esté demasiado baja. Y le digo, en primer lugar, hermanos, algo importante es que usted no está compitiendo con nadie en esta vida. Segundo lugar, para que usted sea feliz, deje de compararse con nadie. Deje de compararse. Usted es único y bello delante de Dios. Pero no se compare. Sí, porque hay veces, hay hermanitas que dicen, ay, yo como quisiera ser como la Kardashian. No, hermana, jamás. Mío salió encaramada en un palo. Usted me mandó ese mensaje, ¿verdad? No fue usted. No, pues a ver. O Ulises, ¿vos fuiste el que me dijiste? No, vos fuiste, sí. Bueno, yo recuerdo que vos. Pero mire, el caso es este. El peor error, hermano, suyo y mío, es andar comparándonos con alguien. Deje de andarse comparando. Pero, ¿por qué caemos ahí, hermano, cuando tenemos nuestros ojos velados? Mire, le voy a explicar algo. Si usted no tiene ojos espirituales, nunca va a ver las maravillas de Dios en su vida. Toda la vida va a andar amargado y toda la vida va a andar inconforme. Ya le he dicho, yo siempre, hermano, yo creo que siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Siempre. Existen momentos, hermano, donde usted tiene que confiar por medio de la fe. Tiene que confiar. ¿Por medio de qué? De la fe. Fe es confianza. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Usted tiene que confiar, hombre. Ya le he dicho, hermanos, cristianismo no es ausencia de problemas. Cristianismo es que los vamos a enfrentar no solo, sino con la mano de Jesús. O de la mano con Jesús. O sea que no estamos solos. Mire, tenemos al Espíritu Santo que nos sostenga en esos momentos difíciles en nuestras emociones. En momentos de tristeza, en momentos de enojo, en momentos de desesperación. Ahí está el Espíritu Santo ministrándonos, ¿qué? Control. Pero si tus ojos están velados, hermano, usted no alcanza a ver lo que Dios, lo maravilloso del Dios que nosotros tenemos. Estas personas, imagínense, estoy hablando de los dos discípulos camino a Emaús. ¿Qué pasó? ¿Quién se le acercó? Jesús. Pero sus ojos fueron velados, ¿por qué? Por incrédulos. Ahora, cuando se les empieza el Señor a hablar de la palabra, dice, mira,
¿Te acuerdas que nuestro corazón enardecía cuando nos leía la palabra? Porque hay un momento, hermano, donde no sé usted, pero es que la palabra de Dios es tan viva y es tan eficaz. Que usted dice, yo no sé usted, cuando usted trae las actitudes correctas a la casa de Dios, hermano, si usted abre la Biblia, hay una palabra que usted dice, por esto me trajo Dios a la casa de Dios. Por eso me trajo Dios aquí. Por eso quería que no me quedara en mi casa. Por eso me puso el deseo a pesar de mi enfermedad, a pesar de mis estados de ánimo, a pesar de que yo dije que no iba a ir y estoy en la casa de Dios. Porque hubo una palabra, porque ella es viva y es eficaz. Hermano, pero es por eso. Pero si usted tiene los ojos velados, lastimosamente usted no va a confiar en Dios. Porque si usted no alcanza a ver que usted está dentro de un plan perfecto de Él. Usted está dentro de un plan perfecto, hermano. Dios sabe sus tiempos, Dios sabe sus tiempos de siembra y Dios va a saber sus tiempos de cosecha. ¿Sabe que para mí este año yo lo he sentido bien raro? Como que quizás ya me voy a morir, hermano. ¿Y por qué, pastor? Quizás me está dando matarrata la señora poco a poco. Pero están sucediendo muchas cosas, hermano. El día del padre, nunca había participado yo en una rifa aquí. Y yo fui a comprar el televisor. Rifamos un televisor aquí en la iglesia. Y como dije, como el día del padre, no lo voy a comprar 32 pulgadas, de todos modos, dije yo. Sin saber que esta preciosidad se lo iba a sacar, hermano. Después dije yo, ¿por qué no compramos uno de 100 pulgadas, grandote, verdad? Y luego todos los jóvenes, mire, orando por mí. Como 16 jóvenes, hermano, viera qué especial se siente uno. Y luego, hermano, en el día de mi cumpleaños, aunque hay unos que no todavía me deben el regalo, pero yo no soy resentido. Hermano, yo digo, y lo que yo digo, bueno, ¿es la cosecha de mi siembra? Porque no son, yo, perdóneme, hermanito, pero usted que me critica mi vida, perdóneme, pero usted no ha estado en mis vacas flacas. Usted no ha estado en mis últimos 18 años ministeriales anteriores a estos. Entonces muchas veces nosotros lo juzgamos la vida y opinamos la vida de la persona sin saber que muchos han batallado. Eso no se preocupe, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, diga confiar. Confiar, hermanos, cuando Dios nos quita. Confiar, hermanos, cuando Dios permite una enfermedad. Confiar, hermano, en todo momento. Pero si sus ojos espirituales, si usted está en una buena comunión con Dios, Dios siempre le va a dar una palabra de fortaleza. Entonces estos discípulos, hermanos, lastimosamente no alcanzaban a ver a quién tenían. Y por eso hemos dicho que, hermano, hay personas que no alcanzan a dimensionar la gran bendición que tienen. Hablando de pareja, hablando de trabajo, hablando de estatus. Mire, nosotros vamos a evangelizar la mayoría, no digo que así es, pero la mayoría de personas acá de nuestra iglesia y servidores no tienen papeles. Y nos vamos allá al ¿cómo se llama? Al downtown, al menos mi grupo sería así. Mi grupo nos vamos al downtown y andamos, quiero ver, mencióneme, anda, no, pero puede ser que la ICE nos esté monitoreando, no puedo decir. Pero mire, vamos como 5 o 6 y vemos un montón de personas ahí tiradas, hermano, morenas, para ser más específico. Y me dicen algunos hermanos, ay, mire, pastor, qué desperdicio de seguro social. Tienen toda la razón, porque ahí están, no hacen nada, y yo con ganas de trabajar y ganas de tener estatus. No valoran, porque hay otros que sí lo deseamos. Mire, se está aperturando una obra ahí en San Diego. Y me dice una hermana que le mandaba una foto. Yo al nomás me salga mi estatus, yo voy a viajar allá a San Diego porque yo quiero apoyar esa obra. Yo, y como quisiera, hermano, pero fíjese que en eso me acuerdo que tengo residencia en MacArthur y se me olvida. Y me dicen los hermanos, pastor, vaya, me vayas en este carro. Digo yo, usted va a estar detrás de mí allá en Tijuana. Pero hay veces, hermano, por eso le digo, pero ¿qué le quiero decir? Que usted tiene muchas bendiciones y no las está aprovechando. Hay muchas bendiciones que usted no las está aprovechando. Hijos, padres, trabajo. Ah, mire, tal vez no está haciendo lo que usted quiere, pero tenés trabajo, infeliz. Sí, pero muchos lastimosamente nos andamos quejando porque quizás tenemos nuestros ojos velados.
Ok, quiero avanzar, hermanos. ¿Sabe? Otra de las cosas que estábamos hablando es que, hermanos, tenemos que saber manejar nuestras conversaciones. En el versículo 17, el Señor les hace una pregunta. ¿Me acompaña, por favor? ¿Qué les dijo? ¿Por qué estáis tristes? ¿Así les dije? ¿Así les dice? ¿Ah? Les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Verdad que el Señor nos conoce? ¿Mm? Por eso le dije yo que el propósito de este mensaje era confiar en Dios, aunque las cosas no nos estén saliendo bien. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en Dios. Vienen otros tiempos, hombre. Yo le contara así brevemente de una hermana, pues, que con su familia, hermanos, ¿dónde vivieron? ¿Dónde durmieron? ¿Cuál fue su pobreza? Y de repente me sale, pastor, en menos de 2 años he ido 3 veces a Israel. Mire qué viejita es, hermano. No, perdón, mire qué señora esa. Porque pues me va a reclamar después del culto. Pastor, viejo los caminos, me va a decir. Hermano, qué bendición. Ah, pero ¿de dónde vienen? ¿Cuál ha sido el precio a pagar? ¿Mm? De poder decir, incomodar. O sea, hermano, hay veces, pero no todo el tiempo va a ser así. ¿Usted qué tiene que hacer? Confiar en Dios. No permita que la tristeza le gobierne su fe. No. ¿Qué se va a sobreponer sobre su tristeza? La esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si venció la muerte, ¿cómo no va a poder con su problema, hermano? Si venció la muerte, si ha hecho cosas grandes, su problema es ínfimo. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Confiar, aunque todo vaya mal. ¿Qué pláticas son esas? Recuerda, hermano, muchas veces nosotros dejamos que los problemas nos amarguen nuestro corazón. Nunca conocí una persona que esté en escasez. Bueno, sus hijos lo han de sufrir. Una persona que su vida económica anda mal, hermano, se vuelve súper fastidioso. ¿Por qué tienen todas las luces encendidas? ¿Por qué encienden el televisor? Apaguen todas las luces, apaguen el televisor. ¿Y cómo vamos a ver? Enciendan una candelita. Para ahorrar. Hermano, una persona que está atravesando un problema difícil se vuelve amargada. Cuando, mire, yo no sé si hoy estaba escuchando un sermón de la hermana Patty. Hermano, por favor, sus problemas en su trabajo y que le causan tristeza o amargura, deje de estarlos llevando a la casa. Aprenda a dejarlos allá, hombre. Es que ese Jimmy no me paga. Déjelo allá eso, hombre. Mira, hoy venía una hermana y estaciona bien brava, venía. Deje su bravura allá. Aquí véngase a gozarse en la casa de Dios. Y un amén. Sí, hermano, mire, créamelo, le dice, ¿qué pláticas son esas? Hay pláticas que no edifican. Hay pláticas que hay que saberles poner un alto. Si no, terminan en grandes peleas. Deme un amén los casados. Nunca terminaron conversaciones simples, una insatisfacción pequeñita ha terminado, hermanos. No sé si me va a entender este hebreo en desmadre. Pequeño, hermano. Una expresión como, mira, me dejaste ajado el pantalón. Sí, ¿por qué no te lo vas a hablar de la otra? Y empieza el otro, bueno, ¿y vos por qué me hablas así? A mí, solo mi nana me habla así. Y empieza. ¿No ha tenido usted un par de amigos que les ha pasado así? ¿Qué ha tenido? ¿Amigos? ¿Conoce un amigo? ¿Ah? Hermano, hay conversaciones que hay que saber poner un alto. Hay conversaciones que hay que saber callar. Aprenda a callar. Hay cosas que aprenda a callar. Tenemos que gobernar la lengua, hermano. No le sigue el jueguito a Satanás. Hay discusiones, mire, hay cosas que con un necio no vale la pena estar discutiendo. Hay cosas, bueno, yo en mi poca experiencia que tengo, por ejemplo, vivir discutiendo con un bolo, hermano, donde un bolo y un necio, ¿para qué hablar con él?
No, ¿para qué? Hay gente que, créamelo, por más que uno les quiera poner las cosas como son, siguen creyendo que no son así. Ah, pues que coman chucho. Pero para, ¿entender que comer chucho? Hermano, ¿para qué estarnos complicando? No se complique la vida. Porque dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estáis tristes? Dios nos conoce. Mire, este día ya va a terminar. Mañana es otro día, hombre. Mañana es otro día. Mañana comencemos de nuevo. Volvamos a tocar puertas. Volvamos, hermanos, que el sol va a salir y nos va a disponer de ciertas horas para seguir peleando la batalla de la fe. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerle por este estudio y porque, Señor, hubieron muchos testigos que dieron fe de su resurrección y que usted en su palabra dijo, más bienaventurados aquellos que van a creer y no van a ver. Y ahí estamos nosotros, Señor, y gozando de grandes privilegios. Solo te pido, Padre bendito, por la vida de mis hermanos que aunque estén presenciando o experimentando cosas difíciles, Señor, no nos demos por derrotados. Ya vendrá el momento donde usted va a ser testigo de cosas grandes y maravillosas que Dios nos mostrará. Solo tenemos que confiar en esos días oscuros, en esos días grises, en esos días donde no hay respuesta positiva, pero Dios todo lo tiene bajo control. Confíe, mire, estas mujeres llevaron un buen mensaje.